Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Magalí Medina no dudó en criticar a los invitados de Tel Pozo, ya que llamaron la atención más que la novia, entre ellos, Giselo, quien fue bajado de una silla por Gisela Valcárcel. Cada uno ha querido lucirse a su manera, en esta boda todos han querido lucirse más que la novia, en esta boda todos han querido hacer más show que los novios, todos, es falta de criterios, pero ¿qué vas a pedir? Ellos van y me luzco, pero no es así. La novia es la reina de su boda, los amigos son los acompañantes que permiten que se luzca ella, dijo en un inicio. Quienes están con ella alrededor y permiten que se luzca a ella. Y este otro, esto es cuando le das exceso de confianza a gente que le das la mano y se va hasta el codo. Este también haciendo su show particular, porque como ya le han dado tanta confianza, tuvo que ir la misma mamá de la novia a pedirle que se baje. Pero yo te diría, Gisela, tu error y el de tu hija, ponerlo en la lista de invitados. ¿Por qué lo pones en la lista de invitados? En la lista de invitados uno tiene que escoger su círculo más cercano. Y ve, ni siquiera, no saben cómo se comportan en una boda. Él pensaba que estaba en una disco de ambiente, ¿no? Él estaba en una disco de ambiente haciendo su show, porque cuando van a la disco de ambiente, pues él debe seguramente ir así. Un poco más le faltó ya sacarse el saco al estilo Domínguez, quitarse la camisa. Es lo único que le faltó. Tuvo que venir la otra avergonzada y pedirle, que como hijo, ¿no?, a darle tastas en el poto para que se bajara de ahí. ¡Qué ridiculez, por Dios! O sea, todos fueron ahí a hacer desastres. Desastres. No estaba nada controlado. Y esas son cosas que se producen, son cosas que alguien tiene que verlas, ¿no es cierto? Bueno, sacaron a última hora a la wedding planner, ¿no?, que le hubiera hecho una boda elegante, pero esta no fue una boda elegante para nada. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video, no te olvides de darle manito arriba, suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Saludos.